¿Qué tal? Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle la información más importante en el terreno de la economía, las finanzas y también la política. Su dinero en español. Me acompaña en esta ocasión el académico Leandro Rodríguez Medina. Es un prestigiado investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Es también investigador de la Universidad de Cambridge. Y bueno, hoy nos acompaña en ocasión de un tema coyuntural que no puede pasar desapercibido para la vida pública en este país, que es los primeros 12 meses de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para conversar acerca de tres tópicos fundamentales a partir del regreso del Partido Revolucionario Institucional al ejercicio del poder, después de 12 años de ayuno de este poder que supone la presidencia de la República, Leandro. Habíamos conversado previamente, no podemos dejar pasar esta febril actividad en el Congreso para poder llevar a buen puerto un conjunto de reformas que hasta hace unos meses parecían una suerte de utopías, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, yo creo que ha sido un primer año muy intenso. Tal vez comparable a la intensidad, no en términos de proyectos, pero sí en términos de efervescencia de los primeros meses del presidente Fox. Pero en realidad en términos legislativos ha sido posiblemente uno de los años más impresionantes en la historia de México, diría de las últimas 3 o 4 décadas. Es muy interesante ver cómo el Ejecutivo se ha articulado con el Legislativo y la envergadura de los proyectos que ha enviado, porque prácticamente ha abordado todos los temas relevantes de la agenda pública dentro de los primeros 12 meses, y algunos con expectativa de que salgan en horas, tal vez. Así que sí creo que todos los que vivimos en México estamos sorprendidos del ritmo algo vertiginoso de la gestión de estos primeros 12 meses del presidente Peña Nieto. Una de las cosas que hay que subrayar es que pareciera que todo este planteamiento en el escenario económico y financiero parten de una reforma que ha sido dada en llamar la madre de todas las reformas, que es la reforma energética. Momentos en que grabamos este programa, el Partido de la Revolución Democrática acaba de anunciar su retiro del Pacto por México. Y este, me parece, es un elemento nuevo en la tarea de análisis, de prospectiva que realizan ustedes desde la academia. Sí, el Pacto por México había sido, me parece, un intento sumamente interesante de encontrar otras instancias de discusión donde las rigideces legales que uno tiene en el Congreso se pudieran dejar de lado, porque son negociaciones muy complejas. Pero es evidente también que el Pacto por México ataba de manos más a la oposición que al gobierno. O sea, para el gobierno es un éxito rotundo, o fue un éxito rotundo, tal vez hasta hoy, porque estos acuerdos suponen condiciones para pensar en medianos y largos plazos, ¿no? Acuerdo entre partidos, acuerdo entre dirigencia de partidos, que pudieran devenir en proyectos de mediano y largo plazo. Para la oposición es un problema entrar en estos pactos, no solo en México. ¿Por qué es un problema? Porque, en primer lugar, la población espera que se entre en estos pactos. Se espera que los políticos acuerden, se espera que los políticos negocien. Eso es la política. Pero simultáneamente la agenda queda preestablecida y los logros quedan contabilizados todos para el gobierno. Entonces, yo creo que cada partido debe haber evaluado con bastante precisión cuál era el umbral hasta donde iba a estar formando parte del Pacto por México. Y en el caso del PRD era obvio que el tema era el energético. Y me parece que el PRD, aquí voy a hacer una distancia, me parece que desde el punto de vista técnico de la reforma energética tal vez es un problema salirse del Pacto por México y dejar su propuesta legislativa tan débil en el contexto del debate legislativo. Pero en términos, es un poco dejarle las manos libres. Exactamente. Hay que pensar que el PRI y el PAN controlan el Congreso. Entonces, salirse del Pacto por México en materia energética o debido al tema energético, es dejarle mucho margen de acción. Pero en términos electorales la cosa puede ser distinta. Lo que voy a decir posiblemente es peligroso para los habitantes de la Ciudad de México, pero vamos a ver un PRD que se va a activar y que va a activar a sus
a sus bases de una manera que lo ponga en el escenario, pero no en el escenario legislativo, sino en el escenario ciudadano, en el escenario un poco más de confrontación. Pelear desde las calles. Yo creo que es lo que está pensando. A la polarización. Sí, sí. El tema es que alrededor de esto hay algo que me parece que es interesante. El PRD cree que puede capitalizar no apoyar la reforma energética en el Congreso. Por supuesto, hay algunos sectores más convencidos de estos que otros, ¿no? Pero cree que puede capitalizar políticamente, a pesar de que falta mucho tiempo para las elecciones legislativas, cree que puede capitalizar salirse en este momento del Pacto por México, mantener la agenda de no modificar la Constitución, de que no se permita la llegada más sustantiva de la inversión privada a Petróleos de México. Y eso se va a ver desde los próximos meses. Ya ha habido voces de actores claves del PRD antes de la decisión de hoy, en estos días, de que el ir a la reforma del PRI y de alguna manera del PAN en tema energético iba a romper el pacto. Y yo creo que lo decían con más ganas de romper el pacto que de que el PRI o el PAN realmente revisaran sus propuestas legislativas. Digamos que cada uno dibujó sus propios escenarios y el Partido de la Revolución Democrática le resulta ventajoso a la luz del proceso electoral del 2015, ¿no? Yo creo que sí. No le va a ser fácil mantener... O sea, hay un aspecto obvio de mantenimiento de agenda porque el tema es muy relevante, el tema va a estar en la agenda del 2014. Pero estamos hablando de que faltan muchos meses y en términos electorales esto es un periodo demasiado largo para poder capitalizarlo rápidamente. Creo que el PRD debe estar pensando en estrategias que permitan capitalizar, salirse del pacto y ser una voz muy crítica de la reforma energética. Por otro lado, creo que la reforma energética va a avanzar más allá del PRD. Leandro Rodríguez Medina, es tiempo de hacer la primera pausa en el programa. Regresaremos con, bueno, ya de alguna manera dibujó el contenido del próximo bloque de este programa, que es justamente el de la política política, en un partido que parece haber regresado del pasado, después de que fue responsabilizado, señalado de casi todos los males en este país, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos, no se vaya.